There is no devil. The devil is the police. That's why we call them beasts. Estos son los barrios marginales de Nairobi. Casi todos los días puede verse cadáveres de hombres jóvenes en las calles. Son las víctimas de una guerra no declarada. Los vecinos y los expertos coinciden en que son ejecutados por la policía sin cargos ni juicio, solo por ser presuntos delincuentes. Uno de ellos era Brian, y esta es su historia. Alikuwa mpole na mtu wa kufurahia, mtu wa kumake fans. Mama Brayo perdió a su hijo Brian. El joven de 19 años fue asesinado a tiros a la hora del almuerzo. Han transcurrido solo dos días y todo parece una horrible pesadilla. Hey, let's get pictures. So much. Brian durmió en esta habitación hace unos días. Para la policía, era un ladrón y un criminal. Pero mamá Brayo asegura que el muchacho era inocente. Alikuwa mtu wa heshima. Hakuwa mtu wa vita. Alikuwa tu mtu wa kupenda kuongea na kufurahia na watu. Sasa wanauanga watu innocent. Watani watoto si watu wakubwa. Youth. El sueño de Brian era ser músico de reggae. Han pasado cuatro días desde su muerte. Mamá Brayo se dirige a la morgue municipal, donde se está realizando la autopsia. No se permite filmar. El hedor es insoportable. Aquí llegan entre 20 y 50 cuerpos por día, casi todos víctimas de la policía. Ella aún no puede creer lo que pasó. Joyce era la novia de Brian y también su vecina. Brian fue asesinado aquí, en Kayole, su propio barrio. Ella dice que fue ejecutado, junto con sus tres amigos, a plena luz del día. So, we ran toward this way. And we found that our four boys were killed here. One was lying here, here, and the other three were inside. I heard they came to cook lunch and they were gunned down. The policeman was the one who gunned them down. Can you enter? El vecindario todavía está conmocionado por lo que consideran unánimemente una ejecución ilegal. Santi sana, eh? Yo na yo kitu. Sasa, tamu ilikuwa hapa mingi sana. Tres de los hombres murieron en este departamento. The family has burned everything so that the rooms can be empty. Joyce tiene macabras pruebas que acreditan el crimen. Fotos de Brian y sus amigos muertos publicadas en Dandora Crime Free, uno de los muchos grupos de Facebook que apoyan las ejecuciones sumarias de la policía. Joyce asegura que los propios policías suben las imágenes para fomentar el miedo y representar a las víctimas como criminales armados. And it hurt me a lot. La gente del barrio dice que la policía está exterminando a toda una generación. That's why we always keep quiet. There are so many guys who have been killed, but you can't say anything. Yeah. El doctor Osiemo Bichanga es experto forense de la Organización para las Víctimas de Tortura y cree que casos como el de Brian son parte de una operación organizada. Being poor in Kenya is almost a death sentence.
you're more likely to die from the police than from the criminals. The whole scenario where there's a lot of crime, the police are trying to fight crime, that gives you a recipe for some of these extrajudicial killings. La mayoría de los muertos son hombres jóvenes y pobres, como Brian. Para la policía, simples criminales. La versión oficial suele ser que fueron atrapados infraganti o mientras agredían a algún policía. Sin embargo, para el doctor Bichanga, los cuerpos cuentan otra historia. Entry wounds to the back, entry wounds to the head, entry wounds to the chest. The main objective of anyone who's trying to shoot you in the back, in the head, and in the chest is not to immobilize you, it's to execute you. El jefe de la policía de Nairobi se niega repetidamente a dialogar con Dochevele sobre los hechos, como también IPOA, la agencia supervisora independiente de la policía keniata. Pero un policía rompe el silencio. Es parte del sistema y está dispuesto a hablar sobre la actuación de la policía, aunque sin dar la cara. Solicita ser llamado Mother Cop y asegura que está en contra de ejecuciones como las de Brian. Extrajudicial killings happen almost every other day. Everybody knows that there are extrajudicial killings. Es imposible dar cifras exactas, pero el informante calcula que unas 10 personas por semana son ejecutadas en los barrios marginales de Nairobi. Eso hace un total de más de 3,500 personas al año. So the procedure is, as a cop, you're given an order. You don't know where the order comes from. You're told, hey, this is what's happening. And now it's time to shoot, to kill. And then you go, you land. Within that process, if you don't get the right guy, you'll end up killing the wrong guy. And if you get the right guy, you also kill the right guy without prosecution, and nobody cares. Para buena parte de la policía, la vida de los pobres no vale nada. En Kenia parecen haberse acostumbrado a las matanzas. La criminalidad está muy extendida y las cárceles repletas. Nadie puede decir con exactitud cuando comenzaron las ejecuciones. Modern Cop habla también de las fotos de los cuerpos publicadas en Internet. Dice que las armas son plantadas junto a los cadáveres para probar que los hombres estaban armados. You will have to at least find a way to place a fake pistol and retaliate. And say that the guy was also armed. You go do your thing. But at the end of the day, the concept is you must make the police look good, however bad it is. So having fake guns on criminals, that's true. La policía sostiene su versión de que los muertos eran criminales. A diferencia de Mamá Brayo, un amigo admite que él y Brian integraban una pandilla, aunque añade que eso fue hace mucho tiempo y que se entregaron voluntariamente a la policía. Para proteger su identidad, lo llamaremos Amos. They shouldn't have killed Brian. We had changed for real, for real. If there's an investigation, they should do their investigation. Isn't that right? There are jails. Who were they built for? Dead bodies? Are dead bodies taken to jail? Amos es uno de los muchos criminales que reformó su vida. Sin embargo, continúa bajo el radar de la policía. Los medios locales apenas informan sobre los muertos de los barrios carenciados. En agosto de 2017, se hablaba de 100 casos en solo un año. In one year, 100 people only?
There's nothing like that. 100 people are dying within 3 days. 100 people are dead within 3 days. Amos perdió a su amigo. Ahora, dice él, su propia vida corre peligro. I'm the one on their hit list now. I'm not fearful because it's gotten to the point where they even kill innocent people. The day I die is the day I will be happy, because I will no longer have to suffer these struggles. But my prayer to God is that I do not die before the truth is told. 2 semanas tras la muerte de Brian, su madre, familia y amigos lo llevan a enterrar. Se lamentan de que Brian, como tantos otros jóvenes, haya sido privado de un proceso judicial justo y de sus derechos como ser humano. Por eso, su vida y su muerte han sido devaluadas. Miles de asesinatos extrajudiciales en Kenia han sido encubiertos hasta el día de hoy. Tragedias humanas presentadas con el disfraz del éxito policial. Y en Nairobi, aquellos que quedan tendrán lamentablemente que enterrar a muchos más jóvenes pobres como Brian.